La OTAN crea cuatro fondos fiduciarios para financiar reformas con el fin de modernizar el ejército ucraniano, anunció y el secretario general de la OTAN Anders Fok Rasmussen. Agregó también que varios países miembros de la alianza ya han anunciado que aportarán financiación a los fondos, informa la agencia y tartas. La OTAN invertirá en logística militar, estructuras de mando y de control, así como en la ciberdefensa de Ucrania, según el diario The Guardian. Asimismo, la OTAN pagará las pensiones a los militares ucranianos a través de los citados fondos. El primer ministro de Ucrania hizo público hoy que el gobierno ha preparado y enviado al Parlamento una ley para la cancelación del estatus de no alineado para Ucrania, condición que le impide formar parte de algún bloque. De esta manera, el gabinete de ministros ucraniano pidió a la Rada reanudar el proceso para la integración en la OTAN. No obstante, Rasmussen afirmó también hoy que la OTAN y Kiev no abordaron la cuestión del estatus de no alineado de Ucrania. Rasmussen explicó que la OTAN no se inmiscuye en los debates internos del país respecto al estatus de no alineado, pero recordó que la alianza ya había tomado la decisión en el año 2008 sobre la incorporación de Ucrania a la alianza, en palabras del secretario general de la organización recogidas por la agencia RIA Novosti. Según la decisión adoptada en el 2008 en la cumbre de la OTAN en Bucarest, Ucrania será aceptada en la alianza si los ucranianos lo quieren y si Ucrania cumple los requisitos necesarios.